Proyecto X. A orillas del río había un hombre que sería una leyenda para la industria de Japón. Se dirigió a uno de sus empleados y le dijo: todos los inventos comienzan con emoción. Era un respetado ingeniero, conocido como el señor computadora. Su nombre, Toshio Ikeda. La gran invención del siglo XX, la computadora. Desde las fuerzas armadas a los sistemas financieros, las computadoras son el corazón de toda organización. Se solía decir que los que dominaran el mercado informático tomarían el control del mundo. Después de la guerra, IBM dominó el mercado. Su presupuesto en desarrollo e investigación se podía comparar al de una nación. Se lo conoció como el elefante gigante. Era una empresa de comunicaciones de Japón con fama de ser morosa y que surgió para enfrentar este desafío imposible. Las reuniones del proyecto se mantenían en un restaurante local cuya especialidad era carne de cerdo. También lo hacían en el andén de una estación de tren. La clave del éxito era LSI, un sistema de circuitos de alta velocidad. Pero los cables se enredaban como espaguetis. Los chips se recalentaban y se quemaban. Cuando el equipo estaba decidido a renunciar, su líder, Ikeda, les dijo: para los verdaderos innovadores, no existe la palabra imposible. Esta es la historia de una lucha heroica en la industria tecnológica de Japón y de cómo emprendieron la creación de la computadora más rápida del mundo. Bienvenidos a Proyecto X. Hoy dejamos el estudio y vinimos a la prefectura de Shizuoka para mostrarles algo único. Por aquí. Esta máquina ocupa una superficie de unos 76 metros cuadrados. Es la primera computadora creada en Japón y fue construida con fines industriales en 1956. Es la más antigua del mundo en funcionamiento. De hecho, esta computadora se utilizó para el diseño del primer avión de pasajeros de Japón, el YS-11, y de famosas cámaras y autos en todo el mundo. Por lo que podemos decir que esta computadora es el comienzo del desarrollo industrial de Japón. Intentemos utilizar esta computadora para multiplicar todos los números desde 1 al 10 al mismo tiempo. De acuerdo, aquí va. ¿Funciona? Sí, y aquí viene la respuesta. Aquí está. 3.628.800, ¿es correcto? Sí. ¡Sorprendente! Da la sensación de que fuera hecho a mano. ¡Funciona! ¡Y qué hermoso sonido! Sí, hermoso. Hoy, una leyenda de la industria tecnológica del Japón. Nuestra historia comienza después de la guerra. 1946. Tokio estaba en la etapa de reconstrucción. Los ataques aéreos habían dejado la red de comunicaciones de la ciudad totalmente destruida. Los fabricantes de productos para la telefonía estaban saturados en la producción. Uno de estos era Fuji Electric, ubicada en Kawasaki. Sus ventas eran las peores de la industria. El diseño de sus productos se realizaba en Alemania. No tenían tecnología propia y sus artículos tenían fama de ser de segunda calidad. Ese año, un joven de 1,80 m de estatura se unió a la empresa. Era Toshio Ikeda, de 23 años, alguna vez catalogado como empleado problemático. Siempre llegaba a trabajar 2 horas tarde. Iba a jugar básquetbol en el almuerzo y no regresaba. Su jefe lo regañaba una y otra vez.
Su compañero de trabajo, Yamamoto, estaba disgustado. Todos lo conocían. Llegaba a la oficina tan tarde como quería. Se sentaba así, fumando un cigarrillo. No se podía decir nada de él. En el otoño del año siguiente, la empresa atravesó una crisis. Se recibió una queja del cuartel general estadounidense que utilizaba los teléfonos fabricados por la compañía. Decían, se siente ruido en la línea. Estos teléfonos son defectuosos. Se desconocía la causa del problema y se trataba de un cliente poderoso. Se detuvo la producción. Tayu Kobayashi, jefe del área de investigaciones, no sabía qué hacer. Un día un hombre vino a verlo. Sacó dos cuadernos. Era el problemático Toshio Ikeda. Cada 100 veces que el dial gira, siempre habrá ruido en la línea, al menos una vez, decía. Las páginas del cuaderno estaban llenas de exhaustivas explicaciones del problema. Kobayashi quedó boquiabierto. Es un genio, pensó. La empresa se desmoronaba. Comenzaron a despedir una gran cantidad de empleados. En ese momento, Kobayashi recibió noticias. Una máquina revolucionaria que comenzó a proyectarse antes de la guerra se había utilizado en la elección presidencial estadounidense de 1952. Era una computadora. Después de procesar solo el 7% de los votos, había predicho correctamente la victoria de Eisenhower. UNIVAC es una máquina electrónica fabulosa. Eso es, pensó Kobayashi. Y hubo más noticias. La bolsa de valores de Tokio estaba considerando adquirir computadoras en reemplazo de los ábacos que ya no daban abasto para realizar los cálculos. Kobayashi pensó, apuesto a que ese hombre puede hacerlo. Llamó a Toshio Ikeda. Kobayashi le sugirió, ¿qué le parece intentar hacer la primera computadora japonesa? Ikeda respondió, suena interesante. Verano de 1952. Se comenzó su desarrollo en un lugar de recreo en Atami. El equipo del proyecto era pequeño. Solo Ikeda y dos subalternos. El personal ocupó una oficina y se dedicó al diseño. Pero su líder, Ikeda, pasaba las tardes bañándose en las aguas termales. Takuma Yamamoto, un miembro del personal, se mostraba cada vez más molesto. Cantaba en voz alta, dormía de día y se despertaba siempre en las noches. Yo me preguntaba, entonces, ¿de qué clase de personas se supone que dependemos? Se relajaba en las aguas, siempre cantando la misma canción, El viaje invernal de Schubert. Estoy inmerso en un viaje errante sin fin, internado en un camino que nunca antes alguien recorrió. Pasó un mes. Tarde, una noche, Yamamoto y su compañero de trabajo se asomaron a la habitación de Ikeda. Lo que vieron los sorprendió. Por toda la habitación había planos, cada uno cubierto por brillantes diagramas de un sistema de circuitos. Era impactante. No podía creer lo que veía. Un genio para
describirlo con una sola palabra. Ikeda nació en Ryogoku, Tokio. Era el hijo mayor de un herbolario. Su padre abandonó la familia y su madre lo crió sola. Ikeda era tímido y tenía un único talento: las matemáticas. Alegraba a su madre resolviendo con facilidad difíciles problemas analíticos. En octubre de 1954, se fabricó un prototipo basado en el diseño de Ikeda y su equipo. Medía 2 metros de alto y ocupaba una superficie de unos 23 metros cuadrados. Al oír rumores del proyecto, el renombrado físico Hideki Yukawa acudió a ver la máquina. Trabajaba en unos difíciles cálculos que probaría la teoría del mesón, con la que luego ganaría el premio Nobel. Desafió a la computadora con un problema que hubiera llevado 2 años de haberlo realizado a mano. 3 días después, Ikeda le entregó la respuesta. Yukawa estaba asombrado. Pero justo cuando el proyecto estaba despegando, llegó un gigante estadounidense. Era la IBM, conocida como el elefante gigante. La empresa ya dominaba el 70% del mercado informático. Tenían 100.000 empleados y el equipo de desarrollo incluía a varios premios Nobel. Sus computadoras eran 100 veces más rápidas que las que Fujitsu había creado. Los bancos y compañías aseguradoras inmediatamente las adoptaron. Las computadoras se guardaban en salas denominadas salas IBM. Era como una pelea entre un elefante y un mosquito. El proyecto Fujitsu estaba en problemas. Entonces Ikeda reunió al equipo del proyecto y les dijo: vamos a crear la computadora más rápida del mundo. Y agregó: para los verdaderos innovadores no existe la palabra imposible. Hoy tenemos algunos diagramas de la computadora que diseñó el equipo del señor Ikeda. Lo que se puede ver aquí son unas 70 páginas, pero el diseño completo es de 1000 páginas. Vamos a ver. Vean eso. Estas líneas y números intrincados, no tengo idea de qué significan. Estos circuitos son rutas por las cuales la electricidad recorre la computadora. Hay 100.000 conexiones en una computadora, y si se extendieran en una línea recta, alcanzarían los 3 kilómetros. ¿En una sola computadora? Así es, eran máquinas complicadas. En aquellos tiempos, IBM dominaba todo el mercado informático en el mundo. A principios de la década del 60, el Ministerio de Industria y Comercio Exterior oficialmente permitió que IBM ingresara a Japón con la condición de que los fabricantes japoneses tuvieran el derecho de utilizar la tecnología básica de las computadoras IBM. Desde entonces, se despliega una feroz competencia en el desarrollo de computadoras. La lucha había comenzado. Las computadoras IBM eran 100 veces más rápidas. Ikeda en ese entonces tenía 36 años y era jefe del área informática con un plantel de 30 personas. Sin embargo, Ikeda rara vez aparecía por la oficina. Yasuo Ishii, un subalterno de Ikeda, se sintió en un callejón sin salida. Ishii estaba a cargo de diseñar el corazón de la computadora. No podía encontrar el diseño justo y los cálculos de velocidad no mejoraban. Un día a las 4 de la tarde, recibieron un llamado de Ikeda. Quiero que todos vengan conmigo. Ikeda los invitó a un restaurante llamado Atariya, del cual era cliente. Pagó la cena para todos.
Para los empleados de bajo sueldo, la carne era más que deliciosa. Ikeda miró los planos que traían problemas a Ishii y dibujó una sola línea. Ishii quedó estupefacto. Esa sola línea cambió todo el cálculo de velocidad. Así es como debería hacerlo. Esta es la manera. Cuando tuve la respuesta, estaba realmente muy contento. Oichi Nozawa dirigía la unidad de ingreso de datos. Estaba seguro de su diseño. Cuando Ikeda vio lo que había hecho, se enfureció y le gritó: debería funcionar más rápido. No estás desafiando los límites. Nunca debes creer que el diseño está completo o sentir que hiciste algo perfecto. Tienes que seguir buscando las fallas hasta el hartazgo. Siempre tienes que diseñar teniendo eso en mente, me dijo el señor Ikeda. Pero Ikeda seguía sin acudir a su trabajo. Pasaba toda la noche en su casa, absorto en los circuitos. Le dijo a su esposa, Shizu: quédate a mi lado. Eran las 4 de la mañana. Ella le preparó té. No le gustaba estar solo. Él me decía: no me importa que te duermas, pero quédate a mi lado. No le importaba si yo dormía, siempre que estuviera cerca de él. Por la mañana, después de dormir un poco, Ikeda comenzó a armar un avión a escala. Días después, llevó el avión a orillas del río Tama. Invitó a uno de sus empleados, Nozawa, el ingeniero a quien había regañado en el restaurante Atariya. Sin decir nada, Ikeda dejó volar el avión. Se elevó silenciosamente hacia el cielo azul. Nozawa quedó fascinado. Ikeda sonrió y dijo: todo invento comienza con una inspiración. Nozawa halló una nueva motivación. Muchas veces él me dijo: tienes que apasionarte por tu trabajo. Si no lo haces, nunca harás un buen trabajo. Realmente me enseñó. Eso era muy cierto. La gerencia decidió dejar de pagarle el sueldo a Ikeda, ya que nunca estaba en la oficina. Su jefe, Taiyu Kobayashi, suplicó a los gerentes de la empresa: si Ikeda renuncia, la empresa no tiene futuro. Por favor, modifiquen las reglas solo para él. La empresa aceptó y decidió pasar por alto las ausencias de Ikeda. El restaurante Atariya se convirtió en la sala de reuniones del equipo del proyecto. Un día, en el andén del tren, Ikeda de pronto sacó los planos de circuito y se puso a trabajar. Uno tiene que actuar al sentir la inspiración. Ese es el momento del desafío, dijo. También dijo: cuando surge en uno una incógnita, debe actuar de inmediato. Desde entonces, el equipo iba a todos lados con los planos. En 1961, la nueva computadora estuvo lista. El cálculo de velocidad era 100 veces más rápido que antes.
alcanzaron a IBM, pero en ese mismo momento, el elefante gigante contraatacó. IBM lanzó una nueva generación de computadoras, la 360. Los circuitos integrados, o chips, reemplazaron a los transistores. El equipo de Fujitsu se asombró con el rendimiento de los chips. Antes, cada computadora estaba destinada a determinados fines, tales como el diseño de productos o el manejo de información. 360 significaba eso, resolver en su totalidad, es decir, 360 grados, la necesidad de los clientes. La 360 era exactamente lo que buscaban los clientes. El equipo de diseño de IBM estaba liderado por Gene Ampel, se lo consideraba un genio. El presupuesto que tenían para el desarrollo era el equivalente a la mitad del presupuesto nacional de Japón. Con el éxito de IBM, General Electric, seguido por empresas importantes de todo el mundo, debieron renunciar al negocio informático. En Fujitsu, cada vez más gente se preguntaba, ¿por qué intentar pelear una guerra que no podemos ganar? Ikeda fue a una junta de directores. A los que se oponían al proyecto, les dijo, este es el momento de luchar. Tengo mi propio plan secreto. Hoy contamos con la presencia de Yasuo Ishii, Koichi Nozawa y Naoya Ukai. Los tres trabajaron con el señor Ikeda en el desarrollo de la computadora. Señor Nozawa, la diferencia en tecnología es como la que hay entre un elefante y un mosquito, ¿verdad? A mediados del año 1955, IBM era 100 veces más rápida. Bueno, a nuestro parecer, la brecha tecnológica con nosotros debe haber sido de aproximadamente unos 10 años. Y aún así, Ikeda nunca acudía a la oficina. Cuando trabajaba en el diseño de los planos y me encontraba con una traba, él aparecía y decía, ¿qué ocurre con esto? Creo que de alguna manera, él sabía que en ese momento yo estaba teniendo problemas. ¿La sala de reuniones era un restaurante? Según Ikeda, no hay diferencia entre jefe y personal cuando se trata de discutir ideas. Estamos todos al mismo nivel. Pero en el caso de tomar una decisión, él asumiría la responsabilidad y no podríamos quejarnos luego. Cuando se enojaba, no podíamos detenerlo. Todos nos paralizábamos y lo único que se oía era su voz retumbando. Fui testigo muchas veces de que ellos eran los que más sufrían reprimendas. Él proponía actuar sobre las ideas de inmediato. Sí, las ideas que se te ocurren, si son muy buenas, también desaparecen con facilidad. Por eso hay que actuar inmediatamente, en el momento preciso. Señor Nozawa, Ikeda lo llevó al río para ver volar un avión a escala construido por él, ¿no? Cuando caminaba una mañana por la orilla del río, vi allí a un grupo de niños jugando. Los niños del lugar seguramente conocían muy bien al señor Ikeda porque volaba sus aviones de vez en cuando. Y el avión levantó vuelo maravillosamente. Todos los niños corrieron detrás contentos. Nunca lo voy a olvidar. ¿Y usted, señor Nozawa, no se preguntó qué intentaba decirle? Supongo que intentaba enseñarme cómo lograr inspiración con todo lo que me rodeaba. 1971. Ikeda se recluyó en un salón de la planta Fujitsu en Kawasaki. Entonces tenía 48 años
y había dedicado 20 de ellos a la computadora. Reveló su plan secreto a Matami Yasufuku, gerente del departamento de ingeniería. Dijo, ¿crees que podemos utilizar LSI en una computadora? Los circuitos integrados LSI empaquetaban miles de conexiones en una superficie de solo 4 milímetros cuadrados y eran 10 veces más poderosos que un solo circuito integrado. Estos circuitos de alta velocidad se habían utilizado para controlar el cohete Apolo. Yasufuku pensó que era imposible. En el LSI, la temperatura interna podía elevarse hasta 200 grados si pasaba electricidad por un periodo prolongado. Los circuitos se quemaron. El chip se quemó. Todos los circuitos literalmente se destruyeron. Estaban destruidos. Entonces recibieron noticias inesperadas. El ingeniero que creó la 360 renunció a IBM para iniciar su propia empresa. Gene Amdahl. Él también estaba considerando la idea de usar el LSI. Ikeda lo invitó a Kioto. Estos dos ingenieros importantes que representaban al Japón y a los Estados Unidos hablaron sobre LSI. Pasaron 2 semanas viajando desde Nara hasta Aso. Ikeda no fue a trabajar. Los dos hablaban sin parar sobre música clásica y literatura. Los temas de conversación eran inagotables. Sentí que lo conocía de toda una vida. Pensé que era una persona sumamente capaz a nivel intelectual y técnico. En realidad, era sumamente capaz en casi todos los niveles. Al final del viaje, Ikeda y Amdahl hicieron un pacto de amistad. En 1972, Ikeda envió 35 hombres a trabajar en la empresa de Amdahl. Fue el primer proyecto cooperativo japonés-estadounidense en la historia de la industria. De pronto, surgió un problema. Se necesitan 2.000 LSI para una sola computadora. Los cables que los conectaban se enredaban como espaguetis. Yoshiro Yoshioka estaba a cargo del diseño. Había miles de cables finos que cubrían la parte posterior de la máquina, ocasionando todo tipo de errores. Las altas temperaturas seguían siendo un problema. Los ingenieros colocaron una especie de chimenea en la parte posterior del LSI para ayudar a que el calor se disipe. Sin embargo, esto solo produjo que la temperatura descendiera a 120 grados. Los circuitos no podían resistir el calor. Pasaron 2 años desde que comenzó el proyecto. El costo total había ascendido a 30.000 millones de yenes, una cantidad equivalente al capital de Fujitsu. Los gerentes de la empresa anunciaron: queremos el control de la empresa de Amdahl o el proyecto se cancela. En marzo de 1974, la situación explotó. Amdahl y su personal se dirigieron a las oficinas de Fujitsu en Japón. Dijo, ¿están tratando de tomar el control de nuestra empresa? Si esto es cierto, todos renunciamos. Yamamoto, que hacía 20 años que apoyaba a Ikeda, estaba preocupado. Sería catastrófico. La dedicación de Ikeda era asombrosa. Había invertido todas sus esperanzas. Luego sucedió. Ikeda apeló directamente al jefe de la empresa.
Los sueños de los ingenieros de Japón y de los Estados Unidos están depositados en este proyecto. Lo terminaremos este año. La gerencia aceptó seguir con el proyecto. La fecha límite, 9 meses. Naoya Ukai esperaba poder cumplir con las expectativas de Ikeda. Como ingeniero, yo me sentí en la obligación de hacer algo para terminar esa computadora. Además, ya no había vuelta atrás a esas alturas. Los ingenieros se concentraron en los cables enredados. Los desenredaron uno a uno y unieron diagramas de circuitos detallados. Para resolver el problema de la temperatura, colocaron 3 discos en la chimenea, aumentando así la superficie de disipación de calor. La temperatura finalmente descendió a 80 grados y los chips toleraron el calor. El LSI estaba terminado. El gerente del departamento de ingeniería, Yasufuku, dio la orden de comenzar la producción. Se contrataron 3.000 obreros y las filas de ensamblaje se dedicaron exclusivamente al LSI durante 3 meses sin descanso. El equipo del proyecto estaba ansioso por lanzar su nueva tecnología al mundo. La supervivencia de Fujitsu no interesaba siempre que pudiéramos hacer esto. La producción estaba casi lista y Ikeda aún tenía un trabajo por hacer. Como empresario, debía promover las ventas de la computadora. Realizó demostraciones del LSI y lanzó las ventas en empresas de telefonía en España, Estados Unidos y Alemania. Esta es la computadora más rápida del mundo, les decía con entusiasmo. La mitad de cada mes lo pasaba en el extranjero, trabajando y asistiendo a reuniones de proyecto. Tenía una agenda sumamente pesada. 10 de noviembre de 1974. Ikeda estaba en el aeropuerto de Haneda, esperando a un cliente de Canadá. En el momento de recibirlo, cuando intentó estrecharle la mano, cayó al suelo desmayado. Ikeda se desplomó. Sufrió un derrame cerebral. Sus compañeros de trabajo, Ishii, Nozawa, Yasufuku y Ukai, corrieron junto con Amdal, que había llegado de los Estados Unidos. Ukai permaneció fuera de la habitación del hospital de Ikeda. Estamos a punto de realizar nuestro sueño. Por favor, despierta, exclamó. 4 días después, Ikeda falleció. Tenía 51 años de edad. El hombre que había abierto a Japón las puertas de la industria informática se había ido. El equipo del proyecto quedó a cargo de llevar adelante el sueño de Ikeda. Al mes siguiente, la computadora LSI finalmente quedó terminada. El cálculo de velocidad era 3 veces mayor que IBM. La computadora más rápida del mundo había nacido. 6 meses después, la NASA, enterada del rendimiento de las computadoras, decidió comprarlas. Por primera vez, una computadora japonesa había sacudido la fortaleza del elefante gigante, IBM. Las palabras de Ikeda sonaban una y otra vez en las mentes del equipo del proyecto. Para los verdaderos innovadores, no existe la palabra imposible.
¿Y qué sintió cuando la computadora estuvo terminada? Bueno, sentí que ese sueño que habíamos tenido y por el que habíamos trabajado por largos años finalmente se había concretado. Y por supuesto, si el señor Ikeda hubiese estado ahí, me habría sentido sumamente feliz. Creo que todos de algún modo nos sentimos así. Señor Ukai, ¿es verdad que la NASA adoptó su computadora? Sí. ¿Y fue a la NASA para echar un vistazo? Sí, lo hice. Habíamos pasado mucho tiempo con las máquinas, pero ver que estaban siendo utilizadas por nuestros clientes y que uno de ellos fuese la NASA, es difícil describir con palabras. Era realmente conmovedor. Usted también tuvo su cuota de crisis en el proyecto, pero se las ingenió para superarla. Sí, bueno, el problema fue que éramos unos pequeños fabricantes. ¿Cómo imaginar que íbamos a expandirnos internacionalmente? Pero lo logramos, porque el liderazgo de Ikeda nos unía a todos. Yo creo que fue eso. Señor Ishii, ¿cómo se sintió cuando su líder, el señor Ikeda, falleció? Bueno, aún en este momento, el señor Ikeda vive en mi corazón. Y deseo llevar mi vida de manera tal que se sienta orgulloso de mi trabajo. Hoy para ustedes han traído carne de cerdo de Ataría, el restaurante donde mantenían las reuniones del proyecto. Por favor, pruébenla. ¡Qué sorpresa! Es un gran regalo. Estupendo. Gracias por esto. Esta carne debería ser tierna, según la recuerdo. ¿El sabor trae recuerdos? Sí, el señor Ikeda disfrutaba de la carne de cerdo acompañada de una orden de repollo. Esto comienza y termina con carne de cerdo. La computadora que Ikeda y su equipo diseñaron fue adoptada por una empresa tras otra en todo el mundo. Entre sus clientes se encuentra la institución para el desarrollo tecnológico más grande de los Estados Unidos, Bell Labs. En los años siguientes, la feroz competencia tecnológica con IBM no disminuyó. El presidente de IBM reconoció el poder tecnológico de los fabricantes japoneses. Nuestros rivales no surgieron de ningún lugar de los Estados Unidos, sino del Japón, decían. El señor computadora, Toshio Ikeda. En 1968, en plena lucha contra IBM, compartió sus pensamientos con algunos ingenieros jóvenes. En el instante en que un fabricante de computadoras deja de progresar, seguramente lo destruirán. Del mismo modo, mientras la gente siga progresando, estarán viviendo plenamente. Entonces, hay una sensación de realidad, de felicidad. Cuando se está en la lucha constante por avanzar, cuando uno mismo se presiona por progresar, es cuando realmente la vida cobra sentido. Creo que eso significa estar vivo. En la casa de Ikeda, el avión a escala que armó hace 40 años todavía existe. Su hija Naomi recuerda a su padre volviendo a casa del río, sonriendo como un niño. Debe ser divertido. Cuando algo que creaste vuela de esa manera, es fantástico. Todo invento comienza con la emoción.
A orillas del río, hubo una vez un hombre que hablaba fervorosamente sobre el verdadero significado de la tecnología.